Tocabas el tema de la basura. Se está manejando por ahí que mañana podrías presentar una propuesta para revocar, solicitar o proponer la revocación de la No, concesión. no, no, no es cierto. Nosotros seguimos en diálogo, en pláticas con la empresa proactiva que queremos seguir trabajando, por supuesto, con ellos. Reconozco que hay un recurso de casi 80 millones de pesos que se debe de la administración pasada y de la administración también de Salvador González Reséndiz. Por supuesto que en esta administración ya también debemos, debemos un mes y medio de lo que es la recolección de la basura. Ahorita no he podido yo pagar a la empresa por cuestiones de que tengo que pagar nómina, tengo que pagar gasto corriente, pero yo espero que en enero, febrero ya tengamos recursos a través de los ingresos que estamos esperando del predial, de las licencias, de los permisos, de todo, para poder hacer un plan de pago con la empresa proactiva. Pero no es cierto, nosotros no tenemos nada con la empresa proactiva, al contrario, queremos que sigan trabajando con nosotros, queremos que mejoren lo que es el servicio de recolección. Y por supuesto en eso estamos trabajando nosotros. En 4 mensualidades todavía a esta empresa que arrendó lo que son las patrullas. Las patrullas son del municipio, pero sí tenemos que pagar todavía cerca de 12 millones de pesos que le debemos a ellos. ¿Pero ya están dentro del patrimonio y ya se registraron? Sí, por supuesto están registradas dentro de lo que es la deuda. Y dentro del patrimonio y la deuda, los terrenos que se dieron en dación a pago a la empresa del estacionamiento ya no están en el listado del patrimonio municipal, siguen apareciendo. ¿Cuánto se perdió de ese patrimonio municipal? Bueno, ahí prácticamente lo que son los terrenos ya no son del municipio, por supuesto son de la empresa de los Fernández, quien son los dueños prácticamente, o eran los dueños prácticamente de lo que es el estacionamiento del Pitillal. Sin embargo, todavía hay algunos detalles ahí que son los que nosotros hemos estado dándole seguimiento. Disculpe, pero la agenda ya se va a cumplir otro mes. ¿Cuándo se va a dar a conocer lo de la entrega-recepción? Pronto, estoy esperando nada más unas firmas para oficialmente con el síndico pasado, con Roberto Asencio, por supuesto el síndico actual, y por supuesto los presidentes municipales, tanto Javier Pelayo Méndez como su servidor, firmar lo que es la entrega-recepción una vez que se ha revisado todo. ¿Cuándo es pronto? Yo espero que a más tardar a finales de este mes estemos nosotros firmando lo que es la entrega-recepción de esta administración. No tenemos recursos. Ahorita no podemos asumir nosotros porque si le jalo a un lado se descobija a otro, ¿no? Y ahorita creo que traemos el bono pendiente que no se ha acabado de pagar y traemos ahí una presión muy, muy fuerte. Traemos precisamente los pagos de quincena y sobre todo el gasto corriente para que no pare lo que es la administración. La luz, el agua, hoy voy a pagar 3 millones y medio de luz, que tenemos una deuda ahí en energía eléctrica, y hace ratito acabo de firmar el cheque por 3 millones y medio para que la Comisión Federal de Electricidad no nos cortara la luz, ¿no? Entonces, creo que vamos avanzando, vamos poco a poco, lo que tenemos que hacer es cuidar el recurso y entregarlo a donde están las prioridades, es lo que hemos estado priorizando, las necesidades del ayuntamiento.